Hola, soy Libertad Ajay Ortiz, especialista de la Dirección de Operaciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Llamamos solicitud de clasificación socioeconómica al pedido formal que realiza la persona mayor de edad en representación de su hogar en la unidad local de empadronamiento del distrito donde reside. Con la suscripción del formato S100 se inicia la determinación o actualización de la clasificación socioeconómica de su hogar. De igual manera, un menor de edad entre 14 y 17 años que ejerza maternidad o paternidad puede presentar la solicitud de clasificación socioeconómica en la ULE del distrito donde reside. La persona solicitante que acude a la ULE presenta los documentos de identidad de todos los integrantes de su hogar, además del recibo de luz de la vivienda, en caso cuente con este servicio. Antes de iniciar el llenado del formato S100, es importante informar al solicitante las responsabilidades y deberes durante el proceso de solicitud. Asimismo, debemos verificar en el aplicativo SIGOF la vigencia del estado de la clasificación socioeconómica del hogar. Finalmente, debemos concertar con el ciudadano la fecha de la visita al hogar para realizar el empadronamiento. El empadronador o empadronadora es el personal contratado por la municipalidad para realizar el recojo de información del hogar, de la vivienda y sus integrantes, a través de la aplicación de la ficha socioeconómica. Él o la empadronadora forma parte del equipo de la ULE, está capacitado por el MIDIS y registrado en el Sistema Integrado de Acreditación, SIAC. Él o la empadronadora aplica la ficha socioeconómica única en la vivienda a través de la visita al informante del hogar. Es importante que conozca el área geográfica del distrito, así como la cultura local de la población. El informante brinda información sobre su hogar al empadronador. Este puede ser el jefe del hogar, cónyuge, conviviente o cualquier integrante mayor de edad. También podrá ser informante el adolescente entre 14 y 17 años que ejerza maternidad o paternidad. Según la directiva vigente para la operatividad del SISFO, el solicitante brinda información completa y veraz sobre su hogar, vivienda e integrantes. Permite al empadronador realizar la entrevista dentro de la vivienda. Firma y coloca su huella en la FCU en señal de conformidad e ingresa al aplicativo Consulta mi hogar para conocer el resultado de su solicitud o acude a la municipalidad del distrito donde reside. Durante la visita al hogar, pueden darse dos situaciones por lo que se puede suspender el recojo de información del hogar y aplicar el formato de Notificación de Visita al Hogar, NB100. La primera, cuando la visita fue en atención a la solicitud del formato S100, o la segunda, en cumplimiento de la meta de vencimientos. La ULE atiende la solicitud de clasificación socioeconómica del señor Isaac. Se digita el formato S100 y este requiere aplicar la FCU. Durante la entrevista al informante en su hogar, el empadronador identifica que la información que brinda no es acorde a la realidad de la vivienda y hogar. Es importante recordar al informante su deber de colaboración. Si persiste en brindar información no veraz, se suspende el empadronamiento y se aplica el formato NB100 en la situación A por negativa de empadronamiento. Nos vemos en el desarrollo de los siguientes módulos. Gracias. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Compunche Perú, Gobierno del Perú.